Hay muchísimas gamas. Yo creo que todo evoluciona, las enfermedades evolucionan, los virus mutan, crecen y hay mucha investigación, gracias a Dios y el bienestar de toda la comunidad. Va evolucionando y van saliendo nuevas técnicas y tenemos que estar actualizados en todas las técnicas que están saliendo. Ahorita lo más actual son los PCR, que se comentan por todos lados, sí, que es donde detectamos el genoma de las diferentes enfermedades y podemos detectarla en forma más confiable. ¿Durango se investiga? ¿Sí va acorde el sector, el gobierno, con el tema de los químicos? ¿Sí hay un...? Sí, hay mucha gente dedicada a la investigación. En el CIDIR hay mucha gente dedicada a la investigación, en la universidad. Tenemos compañeros muy valiosos que están con sus doctorados ya y están dando las cátedras en la Facultad de Ciencias Químicas, que sería un ejemplo. Y en las otras escuelas también hay gente muy preparada.